Okay, we stay here. Okay, very good, very good. So let's continue with the most exercise. Okay, so complete the sentence with a compound noun. Son las actividades que acabamos de hacer ahorita, vamos a completar. Yeah? Complete the sentence with the compound nouns from activity one. So look at the first one. The author was very happy when the publishers offered her a good book deal, right? Cuando lo ofrecieron. Yeah, okay, sí, of course. Voy a volverlo a poner aquí, pero rápido, amigo. Mientras tanto, a ver, vamos completando. Yeah. Complete the sentence with a compound nouns. Yeah. Tienes que completar, obviamente, con el vocabulario que acabamos de hacer, las oraciones. The author was very happy when the publishers, cuando los publicistas, right, offered her a good deal. Acuérdense que book deal does mean. ¿Recuerdan qué significa book deal? Contrato de edición. That's right. Okay. Volunteers, ¿eh? Vamos, chicos. Can I borrow your cell phone? Can I borrow your cell phone? ¿Puedo tomar prestado tu teléfono? Can I borrow your cell phone? I want to send a to a friend. I want to send what? Yes, Rebolledo. Test message. Good. Okay, chicos, esto ya lo voy cerrando ya. Vamos aquí. Number three. Test message. Very good. Letter B. I bought, vayan copiando por favor. I bought 3 books and a comic in the bookstore. Bookstore, very good. Bookstore. Letter B. Letter C, I'm sorry. Lucy is a member of a, she usually borrows some books every week. Is a member of a, what do you say? Look at that. Public library. Public library. Okay, yes, that's correct. Very good. Okay. Letter D. I've got, vamos a admitir a que sus amigos están tocando. I've got by Isabel Allen. I listen to it on the bus. It helped me to improve my Spanish. So what is that? Audiobook. Good. Audiobook. Good job. After I leave, I want to go to college. After I leave. ¿Dónde están ustedes ahorita? ¿Vamos? High school. High school, very good. High school. Okay, 1 minute, chicos, vamos para completar everything. Come on. ¿Puedes subir un poco los ejercicios? Yes. Ya está bien, gracias. ¿Qué dicen? ¿Todavía nada? ¿Nada de tú? ¿No? No, no. Yeah, okay. Ya nos vamos por el segundo trimestre, Jason. ¿Ah? Trata de hablar con tus papás o en todo caso que se pongan en contacto conmigo, ¿ya? Para ver qué solución acordamos. Ok, ¿ready? Yes, teacher. Okay, great. Let's go to the next one, please. And here, what are we going to do is we have a reading. Ya tenemos ejercicios abajo, ¿no? Yes, we have a reading. Okay, but first, look at the pictures and the title of the test. What kind of test do you think it is? Okay, look at the picture. There is a girl. And look at the title. A successful authoring story. Okay, what kind of test do you think it is? It's maybe I don't know, a thriller movie, it's a comic movie, it's a biography, autobiography. What do you think? What kind of book? Autobiography. Yes, could be. I guess that is autobiography. That's right. Very good. So let's gonna write our answer here. Escribimos nuestra respuesta.
gonna write here. Autobiography, right? No, no tengo. Sorry, autobiography. Okay. So what are we gonna do now is read, and then we're gonna check our answers, okay? A successful authority story. Okay. Vamos chicos, copien autobiography in the number one para continuar con el audio. Okay, let's listen. Unit 1, Track 17, Activity 2. A successful authoring story. Alexandra Adornetto has written many popular books. There's nothing unusual about that, you might think. However, Alexandra is an amazingly young author. What does mean that? Asombrosamente. Right. However, Alexandra is an amazingly young author. Es una asombrosa autora joven. Right. Okay. Let's continue. Her first book was published when she was just 14. By the time she was 16, she had already published 3 bestsellers for children and become a successful author in her home country, Australia. She hadn't even finished school when she achieved all this. Okay, she hadn't ever finished school, ella no había terminado school, when she achieved all this. Cuando ella ya había logrado todo esto que ha nombrado aquí, to publish a book, to be the bestseller, okay? So, she hadn't finished school yet. Okay, let's gonna continue listening here. I'm gonna let me take it off that. Okay, now. Let's continue. Alexandra started writing her first novel when she was just 13. After she had written and revised about half of it, she decided she was ready to get a book deal. She made a list of publishers and sent it to them. She was confident it would be accepted, and it was. Her book, The Shadow Thief, was published soon after. By then, writing had become part of her life, and she had finished 2 further books, The Lampo Circus and Von Gobstopper's Arcade, which sold very well. After that, she wrote several other books, including the Halo Trilogy and the first book of the saga called The Ghost House. Next, she decided to write a love story for teenagers because it was something she wanted to do for a long time. So, how does Alexandra manage to write and still enjoy her life? She works hard at making time for friends and other interests. I didn't know how to balance everything when I was writing my first book, she explained. Now, I've learned to maintain a social life and do other things. I work in the morning and go out with friends at night. Oh, so she has made a balance between her social life and the way she writes. Okay, so muy bien, chicos, good. Les voy a dar 1 minute again, okay? Y vamos a responder aquí las palabras. Vamos, 1 minuto para que lean el texto. Voy a poner un poquito ahí centrado. No lo puedo poner tan chiquito. Voy a tratar para que entre todo el texto ahí para que puedan ver todos. Ya. Oh, ahí está. Creo que ya entró bien. Ya, vamos. Come on. Read. 1 minute. Everything. Look at las palabras desconocidas. Pregúntame, en todo caso, porque este texto no lo he dejado. Pregúntame, what does mean first? What does mean book? Book, no creo, ¿no? Ya. Yeah. What does mean? Y yo te ayudo, ¿ok? Para que puedas comprender el texto. 1 minute to read, please. Really quiet. La lectura ahí silenciosa. And then we're going to make the conversation part, ¿ok? José Julián, good morning.
¿Me escuchas? José Julián. Ok, José Julián, yo te envío una tarea. Dos hojitas. ¿Las has visto? Meme. ¿Las has visto o no? Porque si quiero saber si tienes alguna duda para que me dejes preguntas. Esa tarea yo la he enviado. ¿Ya? Desarróllala, José Julián. Y si tienes alguna duda, hazme saber para poderte ayudar. Bueno. Okay, guys, come on, reading, please. Leyendo. Okay, ready. Let's go to the next one, okay? Read, okay, we already read this. Answer the questions. Answer the questions. Were Alexandra's first three books successful? Were Alexandra's first three books successful? Successful? Yes, they were or no, they were? And how do you know? ¿Cómo sabes? Yes, they were. Okay. Yes, they were. Vamos poniendo aquí la respuesta. O vamos imaginando nuestra respuesta porque acá ya están hechas. Yes, they were. And how do you know? Because they have bestseller. Yes, okay. That's good. They were bestseller. Very good. Yes, they were. They were bestsellers. That's right. Okay, good. Very good. Where is she from? Do you remember where is she from? Where is Alessandra from? She is from Australia. Great, Alessandra. Talking about Alessandra. Okay, good. Good. Ahí está. Australia. That's right. Good. Okay. How old was Alexandra? How old was she when she started writing her first book? When she started writing her book. Arlette, yes. Was for 14 years old? One less, no menos. No menos, Arlette. 13 years old. Yo también dije al principio 14, pero luego leí por aquí. You see? When she was just 13 after she got writing, okay? 13 years old.
Okay. What is different about her book 14 years? Now she's writing 14 years, she said. What is she's writing 14 years? What is different about her book 14 years? That she is writing now about. It is a love story, right? Anteriormente no escribí acerca de historias. Ahora sí, because she's writing for teenagers. It is a love story. Okay. What has she learned since her first book? What has she learned since her first book? ¿Qué ha aprendido? Do you remember in the last, what did she say? I didn't know how to balance everything when I was writing my first book. She's playing, right? Now what? A ver, pregunto, ¿ah? A ver, Alex Bernaola, come on. Alex, the last question, what has she learned since her first book? ¿Qué está la respuesta? Come on. Bernaola. Me dice, ¿lo puedo decir en español? Porque en inglés no sé. Ya, Bernaola, pero acá está la respuesta. She learned to maintain a social life and do other things, ¿no? ¿Qué ha aprendido, no? De su primer libro. Al principio se complicaba, dice ella, por su social life and writing books, no podía hacer todo. ¿Qué ha aprendido? ¿Ah? Mantener, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Planificarse, debe decir. Okay. That she has learned to balance, a balancear, ¿no? Su tiempo. Her words and social life. Okay, ya. Yeah. Vamos, chicos, copy, please, answers. Ok, José Julián, yo me imagino que tú estás copiando, ¿no? Porque esto tiene que estar plasmado en tu libro, ¿ah? Por eso estás trabajando aquí en clase también. ¿Ya? Aparte de lo que te envío, ya, mi amor. Aparte de lo que te envío, si es alguna duda ahí, pues no entiendo, mis, cómo es esto, escríbeme, nos reunimos y yo te explico gustosamente. Pero tú ponte en contacto. O llámame y yo te explico también, no hay problema. Por último, mándame un mensaje por WhatsApp. Miss, por favor, explícame, no entiendo eso. Yo te contesto. Hazlo, ¿ah? Ok. So, our grammar. Ya no hay mucho tiempo, pero vamos a inmiscuirnos un poquito en este tema, ¿ya? Past perfect. Pues vamos a aprender el past perfect. Ha salido hard, un poquito duro. Porque en el past perfect, lo difícil, ¿sabes qué es? Que entran los verbos participios. The participial verbs. No, acá no utilizamos los verbos en presente ni en pasado. Vamos a utilizar los verbos en su forma de participio. Ok, so, ¿ustedes tienen una lista? ¿Terminaron de copiar? Yes. ¿Ya está? ¿A alguien le falta? Un ratito, Miss. Estoy copiando la última. Ok, espera un minuto. Quiero mostrarte una lista que hay en el libro. Hay una lista de verbos que tienes ahí adjunta. Te voy a enseñar para que sepas cuáles son los verbos participios, porque esos son los que vamos a utilizar en el past perfect. ¿Ya? No los del pasado, no presente. Verbos participios. ¿Ya? Vamos, 1 minute para pasar al siguiente. Chicos, por si acaso les voy avisando, ¿ah? ¿Eh? Va a haber exámenes. Ahora este año van a haber exámenes. En el caso de ustedes, van a hacer exámenes escritos. O sea que van a ser presenciales. Yo no sé si yo los voy a tomar, yo creo que sí, porque es quinto secundario y el nivel es un poquito más alto. Yo creo que sí los voy a tomar yo. ¿Y qué va a venir en este examen? Todo lo que hemos hecho. Así que es necesario que si tú algo de la gramática, el vocabulario no hay problema, porque el vocabulario tú lo repasas, lo miras, no hay problema. Si hay algo de la gramática que no entiendes, escríbeme, por favor, yo te explico, ok, te ayudo.
tienes que estar preparado para ese examen, ¿no? Porque si no, eso va de frente a tu registro. Es como el examen bimestral, ¿no? Algo así. Y va a ser ahora físico, ¿ah? Les voy a avisar. Probable que ahí les pongan un listening, porque hemos venido trabajando ahí, así. Y de ahí salgan respuestas, preguntas. Y obviamente viene la parte gramática, ¿no? Entra, past perfect, todo lo que hemos hecho. Ya, ya está, listo. Ok, a ver. Primero indicarte, mira, aquí en la parte de abajo, en the number, in the page number 21, tienes todo el vocabulario que hemos trabajado, ¿ya? Literary genres, que hemos hecho adventure, tu biography, todo esto. Ok, tienes también lo que hemos hecho hoy día, compound nouns, look at. This is a dictionary, es un diccionario con imágenes. Entonces, ahí tienes para que tú practiques el vocabulario. Y el, después en la 22 te viene todo el grammar que hemos venido haciendo. Past progressive, affirmative, negative, questions, ok. Luego viene simple past and past progressive, que hemos hecho hasta la clase pasada. Y lo que vamos a hacer en estas clases, past perfect, ok. No sé si nos alcance a hacer algo ya de la unidad 2, yo creo que sí. Hasta donde yo te diga hasta aquí viene el examen, tú hasta ahí tienes que practicar. Y mira, lo bueno del libro es que nos permite tener una especie de palotario, ¿no? Porque tú ya sabes que esto va a venir. Entonces de aquí coges para poder trabajar. ¿Tienes alguna duda, algo me entiendes? Aunque saber, por favor, para ayudar. ¿Ya? Y estar preparado. Ok, eso voy a avisar. Ah, ya, te iba a decir, amigo, que porque como vamos a trabajar el past perfect, el pasado perfecto, in your book tienes una lista de verbos. Está como irregular verbs. Está exactamente en la página 142. Ve a la página, revisa ahí para que te des cuenta que está. Ok, y aquí tienes una lista de verbos que están en presente, pasado, and past participle. Mi pasado participio. ¿Ya? For example, be present, was aware past, and being es su pasado participio. Nosotros en el past perfect vamos a usar el pasado participio de los verbos. Mira, este lado de aquí. Y yo de verdad voy a tratar de usar los verbos que tenemos en esta lista para no hacerlo tan trágico, ¿ya? ¿Ok? So, voy a tratar. Entonces, tú, cuando hagas tus oraciones en pasado, en past perfect, tú tienes que usar estos verbos de esta lista. No vayas a confundirte con el simple past ni con el presente. ¿Ok? Estos son infinitivos, son presentes. Estos de aquí yo voy a usar. ¿Bien? Ok, ahora sí. Te voy a explicar un poquito del grammar y creo que nos vamos a quedar ahí. De grammar. Vamos a nuestro notebook, ¿ok? Vayan al libro, por favor. Voy a abrir, yo tengo a PowerPoint over here, and you go to your notebook, ve a tu libro, cuaderno, sorry, notebook. Ve poniendo la fecha, por favor. Write the date. Ok, the past perfect. Poniendo mucha atención, ¿no? Porque el past perfect por primera vez lo van a hacer ustedes. O sea, aquellos que estudian inglés por ahí ya lo conocerán. Pon atención, ¿ah? ¿Eh? Ok. Past perfect, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la función? We use the past perfect to talk about one action in the past before another action in the past. Cuando hablamos de dos acciones en el pasado, mayormente usamos el pasado y el past perfect a la vez, ¿ya? ¿Eh? Mayormente porque a veces no siempre es así. It's frequently used to report what someone else said or thought. Así siempre, ¿no? Se usa para reportar qué es lo que alguien dijo o pensó. ¿Ok? For example, when I arrive, este es simple present, ¿no? When I arrive at the station to the bus, I'm sorry, when I arrive, falta la coma aquí, when I arrive at the station, the bus had already left.
El bus ya se había ido. Ya se había ido. Okay, este es pasado, pero es pasado. Okay. Luis told me that he had traveled with his wife. Luis me dijo que él había viajado con su esposa. Entonces ya vamos por ahí encajando, ¿no? El past perfect es cuando yo digo, yo he bailado, ¿no? Yo he viajado, ¿ok? Y así sucesivamente. O él ha viajado, ¿ok? So, look at, aquí normalmente tenemos one past action and another past action, ¿no? Se juntan aquí dos oraciones. Entonces, ahí se me es... No, todavía no, todavía no. Yo te voy a decir que vas a copiar en el cuadro. Ok. Example one. The train had gone when I arrived at the station. Ok. El tren se había ido. O se ha ido. Se había ido cuando yo llegué a la estación. El tren se había ido cuando yo llegué a la estación. The train had gone when I arrived at the station. Action one and action two. Mayormente está compuesto por dos acciones, ¿no? Both, action one and action two, are past actions. Ambas son pasados. That action one happened before. Pasa antes que la acción dos. ¿Okay? So, ¿vas entendiendo? Son dos acciones que se ubican en el pasado, pero tengo la necesidad de usar un past perfect para distinguir los tiempos de estas dos oraciones en el pasado. Una pasa antes que la otra. Si bien es cierto, las dos son en el pasado, pero una pasó antes que la otra. Ahí es donde entra a tallar el past perfect. Para eso es funcional. Ahí lo uso. ¿Ok? The train had gone, el tren se había ido cuando yo llegué a la estación. ¿No? Eso es lo que más o menos explica. Do you see? ¿Ok? In the past. ¿Ok? Pero mira, esta acción ya había pasado cuando pasó. The train had gone when I arrived. Right? Okay. The train had gone when I arrived at the station. Right? So we don't know when exactly the train went. The action one, no sabemos cuándo pasó, ¿no? Pero lo que sí tenemos seguro es que pasó antes de que yo llegue. Before I arrived. Okay? So the past perfect instruction. Aquí viene la estructura y esto sí. Okay, primero los ejemplos. The train had gone. I had had lunch. He had been a water. Ya, esto sí lo copias, por favor. Vamos, pones en tu cuaderno. Past perfect instruction. ¿Qué vas a poner? Had. Porque mira, todas mis oraciones. He, she, they, we. Con cualquier pronombre van a ser seguidas por el verbo has en pasado, ¿ah? Mira. Y luego del verbo has viene mi verbo en pasado participio. ¿No? The train had gone. I had had lunch. ¿Se pueden juntar dos has? Sí. Porque este had está cumpliendo la función de un auxiliar. Tu verbo está aquí. I had had lunch. He had been a waiter. ¿No? ¿Qué quiere decir esto, Miss? El tren se había ido. Yo he tomado, ¿no? Porque en este caso, had es tomar lunch, tomar desayuno, ¿no? Tomar almuerzo, comer, ¿no? Yo he comido, ¿no? O yo he, sí, yo he tenido mi almuerzo ya. Yo he tenido mi almuerzo y ahí está. Él ha sido un mozo. ¿Ok? Ha sido. He tenido, he jugado, y así sucesivamente. Ya, vamos, cópialo, come on, quickly, se tomará 5 minutos. Hasta aquí preguntas, porque estamos en la parte del affirmative. Obviamente tiene su negativo, obviamente tiene su pregunta, su la parte de questions, right? Nosotros estamos ahorita en el afirmativo, nada más. Quiero que entiendas la estructura, al menos de... Ya, vamos, working, please. 1 minuto y pasa al siguiente, ¿ah? Porque son oraciones, nada más, no es too much. Sí, sí, esto se copia, Bernaola, esto viene en el cuaderno. Le pones la fecha, past perfect structure y empiezan a copiar. Come on.
¿Le tomo captura para copiarlo, Miss? Si tú deseas, tómale captura, si no, copialo, pero te estoy dando un minuto. O, Miss, al final podría enseñar todas las diapositivas que tendríamos que copiar. Sí, yo de todas maneras en el CIEL web siempre lo pongo, Dayali, lo pongo en la parte donde dice explain, ahí subo el PowerPoint también. Pero subo el PowerPoint completo, ¿no? Ustedes ya tienen que identificar cuál dije yo que copie. Ok. ¿Ya está? Vamos, guys. Un ratito, ya quiero ver qué más he puesto. Ya, esto es lo mismo, creo. Ya, a ver, vamos. 30 segundos, 30 segundos. Meli, cópiame, ¿eh? Quiero ese cuaderno al día. Igual este de la Jara, Selenia. Piero Chévez, has ingresado bien tarde, Piero, ¿eh? No me has dado ninguna explicación. Sí, profe, lo siento. Ok, ready. Let's go to the next page. Ok, entonces nos queda claro the affirmative form, ¿no? ¿Cuál es la estructura? Are you any pronouns? Had. Y luego sigue el verbo en su estado participio. Ahora, se te va a complicar en los verbos irregulares, ¿no? Porque estos son los que cambian, ¿no? Was, means, ok, es be, verbo to be. I am, en pasado I was, y en pasado participio I been, right, ok. Pero en los verbos que son regulares, sigue siendo su misma estructura con ed, como por ejemplo travel, right. I had traveled, este no cambia porque es este regular, y es tanto igual en pasado como en pasado participio. Entonces ahí sí es lo mismo, ok. Bien, eso ya lo hemos visto, the affirmative. Let's go with the negative. Esto también, por favor, en su cuaderno. Ok, tal cual, como está ahí. ¿Solo el negativo, Miss? Sí. Le ponen ahí abajo, donde está copiando, le ponen ahí un subtítulo. Negative form. Y copia. Y ahora, no copien todos los pronombres, chicos. Solamente copien unos Miss. Tres para que te guíes. Ya está. Yes, Arlette. Miss, copiamos el affirmative y el negative, ¿verdad? No, el affirmative es lo que ustedes han copiado ya en las oraciones. Ese es el affirmative. No, no tiene que copiar la estructura otra vez. Ahora copien el negative. Este de. ¿Ya? Pero le pongo esos cuadrados, todo eso. A tu estilo, Ángela. A tu estilo. Ponle porque cuadrados. No entiendo muy bien. Si no le pongo esos cuadrados, no entiendo muy bien cómo lo voy a copiar. Entonces ponle, si tú deseas. Porque ponle. Eso. Es que le puedes poner pronombres, le puedes poner, claro, estos son pronombres. O sea, aquí significa dice, que esos son pronombres más had, más not, más travel. That's right, eso. Ah, ok. Tú puedes ponerle, no sé, ya una llave de repente acá y luego, ¿no? Dependiendo de cómo ustedes quieran registrar. Ya, vamos chicos, copy please. Este es el segundo que copian. Ha copiado la firma. El otro, que era con oraciones, que es prácticamente la affirmative, y ese es el negative. Entonces, cuando yo digo en negativo una oración, lo único que tengo que hacer es cambiar el not, right? Ahora, esto tiene una contracción, que es hadn't, ¿no? I hadn't traveled, ¿no? Pero por ahora vamos a manejarlo con had not. You had not traveled. She had not traveled. Miren, igual, no cambia para ningún pronombre. Lo único que le agrego es el not. Vayan copiando, voy a marcar mi lista mientras ustedes van copy, ¿ok?
Ay, Berna, hola. Ya, un ratito. Vayan copiando esa. Ahorita pongo la primera. Ok, Maricielo is present, Arleigh is present. Jennifer Apaza. Jennifer Apaza. Jennifer. Ok, es entrada al horario completo, ¿ah? Ahí estás, Jennifer, pero creo que tienes problemas con tu audio, ¿no? Ya. Yeah. Ok, Hazel is present, Bernabola is present, Alessandro is present, Josa Julián is present. Emerson is present, Piero Chévez is present, pero tarde. Chubby Moon is present, Natalie is present, De La Jara is present. Ibrahim Gala, Ibrahim Gala. Yeah, brilla por su ausencia, great. Garavito is present, Dairo present, Dayali present. Piero Martel. Okay, Piero, yes, yes, I see you, I see you. Fabricio is present, con problemas de internet. Ok, Mini is present, Ateros is present, Quispe, Andrew Quispe is present, Rebolledo is present, Angela is present, Jerico Sánchez. Jerico Sánchez. Jerico no está, ¿no? Ok, awesome. Camila is present y Valentino Zabaleta. Valentino Zabaleta. Valentino Zabaleta, ok, present. Ya lo vi. Estamos a punto de terminar, chicos. Vamos, come on. Ya. Ahí nos vamos a quedar. Para la próxima clase vamos a hacer de interrogativo. Ya, porque hay que hacerlo con paciencia, no vamos a correr. Tranquilos, hemos hecho the affirmative structure, the negative structure, y ojo que nos falta, ¿eh? Porque después de la affirmative y negative, hay ahí ciertas palabritas claves que siempre usamos en el present perfect que tienes que aprender. Pero nos vamos a quedar ahí, ¿ok? Como homework, como tarea, vamos, paying attention, ¿eh? Como tarea, ¿qué vas a hacer? Let me see. Como tarea, like homework, vas a trabajar. A ver, quiero ver qué tanto pueden hacer de su libro, ¿por qué? Estudia los participle verbs, ok. Practícalos ahí para que no tengas problemas. A ver. Vas a ir al workbook. Rapidito, ya. Y vas a trabajar. Ay, se nos corta. Rápido. Ya, las 150, por favor. Ve avanzando. Las 150 y las 151. Ve avanzando, ¿ya? Ya hiciste las 148, hasta las 149. No. Perdón, anda avanzando a la 149 también.